Hola y bienvenidos a este vídeo de Todo Tai Chi. Antes de nada pediros disculpas por todo el tiempo que he estado sin subir vídeos. No os preocupéis que eso va a cambiar. Por cuestiones del COVID, para poder seguir trabajando en los ayuntamientos de Madrid, he tenido que hacer una serie de vídeos especialmente dedicados a los centros de mayores. Y por cuestiones de YouTube, los he tenido que ceder a la empresa durante un mes para que los publicasen en su canal. Al cabo del mes vuelven a mí, con lo cual los iré subiendo al mío. Deciros que ya hay 14 vídeos hechos, con lo cual no os preocupéis que hay vídeos asegurados para un tiempo. Eso sí, tened en cuenta que están especialmente pensados para centros municipales de mayores, es decir, que están destinados a un público objetivo de más de 65 años. No por eso van a ser de menor calidad, pero a la hora de grabarlos, el factor edad ha estado muy presente. Espero que no os importe. Por otro lado, soy consciente de que tengo un montón de vídeos pendientes. Una suscriptora me pidió que profundizase en el vídeo sobre los libros que había hecho, especificando o hablando un poco más en profundidad de cada uno. Lo tengo pendiente, pero se me hace un poco cuesta arriba porque los leí hace tiempo y para hablar en detalle de cada uno tendría que volvérmelos a leer, lo cual, al ritmo que estoy leyendo últimamente, me llevaría muchísimo tiempo. Eso sí, intentaré hacer una serie de vídeos más cortitos hablando sobre cada uno de los libros. Tengo pensado otro vídeo sobre el condicionamiento físico en el Tai Chi. No sé si os interesará mucho o no. Si es así, si os interesa, por favor, comentádmelo, dejadlo abajo en los comentarios y hago ese vídeo. Y también tenía un vídeo hablando sobre la sonrisa interior, y creo que ese es un buen tema para que este vídeo no sea solamente charla mía explicando por qué he estado sin hacer nada, que tampoco es que lo esté explicando, sencillamente os pido disculpas por ello, y que tengamos un poquito de contenido de Tai Chi. No me he venido a este parque porque sea uno de los más bonitos de Getafe, sino porque es uno de los que viene menos gente. Lo malo va a ser el viento y los coches que están pasando cerca. ¿Por qué quería un parque aislado? Pues porque para hablar de la sonrisa interior, evidentemente, tengo que quitarme la mascarilla. La sonrisa interior no es algo que tengamos que buscar. Va a ser un hito, sí, va a ser un logro, pero no tenemos que buscarlo, porque es algo que surge con la relajación, con el trabajo constante, algo que aparece en nuestra práctica como consecuencia del esfuerzo. Es cierto que hay meditaciones, he visto meditaciones, que hablan de una sonrisa interior dedicada a cada uno de los órganos. No sé si quien me hizo la propuesta de este vídeo se refería a ese tipo de meditaciones o al concepto más genérico de sonrisa interior, que es una especie de sonrisa a lo Mona Lisa que nos surge cuando practicamos Tai Chi. También nos puede surgir en la meditación, en el Zanyuan o en cualquier trabajo de Qigong que hagamos de forma interna. Va a surgir como consecuencia natural de la relajación de los músculos faciales. No es algo que debamos impostar, sino que debemos dejar surgir. Si yo cuando hago Tai Chi estoy muy concentrado en relajarme, voy a hacer Tai Chi aquí. Como si me debieseis dinero. Estoy relajado. Pero si estoy relajado, ¿cómo tengo una línea recta en la boca? Y entonces, claro, surge lo siguiente. ¿Quién nos está contando ese chiste? ¿Dónde está la gracia del asunto? Relajad la cara. Un momentito, que va a pasar alguien. Al relajar nuestra tensión muscular facial, nos aparece esa sonrisa. Que insisto, es más parecida a la de la Mona Lisa que otra cosa. Y como no surge porque la ponemos nosotros, se le denomina sonrisa interior. En todos los trabajos de Qigong, en los 8 brocados de Jade, la intención, si queremos trabajar la mirada de fuego, tiene que estar en la vista, no en la cara.
Y tampoco varía porque entre en yin o entre en yang. A esto es a lo que en mi escuela denominamos la sonrisa interior. Meditaciones guiadas a determinados órganos, con visualizaciones, con sonidos curativos, se escapan de mi conocimiento. Podría buscar, podría informarme y hacer un vídeo al respecto, pero no es algo que me haya sido transmitido, con lo cual prefiero no entrar en ese tema. Lo que sí que he visto es que existe una cierta meditación que supongo que se podrá hacer aquí, en el Zanjón, que consiste en relajarnos hasta conseguir esa sonrisa de Mona Lisa. Bien. Y empezar a sonreír a nuestros órganos uno por uno. Dirigir esa sonrisa hacia nuestros pulmones. Ese bienestar hacia nuestro estómago, hacia los riñones. Pero conociendo como conozco los trabajos de Qigong y la cultura taoísta, entiendo que el orden en el que vamos a ir sonriendo a los órganos y la hora más indicada para hacerlo del día va a depender de la época del año. Mi conocimiento no llega tanto. Si queréis puedo intentar informarme y ahondar en estos detalles, pero yo os digo que no es un trabajo de mi escuela. En mi escuela, como trabajos internos, tenemos el Zanjón, trabajo básico y fundamental. Tenemos los 8 brocados de jade. Tenemos la palma del cinabrio rojo. Las 5 espaldas. Y ya, como trabajo de Tai Chi tenemos la forma tradicional del estilo Yan, 2 formas cortas tradicionales del estilo Chen y como trabajo de armas tenemos la espada de Budang. Esos son todos los trabajos que realizamos. La filosofía es profundizar en pocas herramientas en lugar de hacerte con una panoplia inmensa de herramientas que apenas sabes manejar. Insisto, esa es solo nuestra filosofía de escuela. No significa que sea la óptima ni la correcta. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.